El quinto evangelio. Samael aún peor. Conferencia número 74. Primer círculo infernal, o de la luna. Fecha de grabación. 1972. Fuente en audio, se da por perdida. Lugar de grabación, México. Contexto, antigua transcripción. Amigos míos, hoy aquí reunidos nuevamente, vamos a estudiar el primer círculo dantesco de los mundos infiernos. Es indubitable que esta primera región sumergida, corresponde al Limbus, el orco de los clásicos citado por Virgilio, el poeta de Mantua. Se nos ha dicho, con entera claridad meridiana, que tal zona mineral se halla vivamente representada por todas las cavernas del mundo, que unidas astralmente devienen complementando la primera región sumergida. Dice el Dante, el viejo florentino, que en tal región encontró a todos aquellos inocentes que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. Debe entenderse todo esto en forma estrictamente simbólica. Si nosotros estudiamos cuidadosamente el Ramayana, el libro sagrado de los indostanos, con asombro místico podemos evidenciar el hecho contundente y definitivo, de que el sacramento del bautismo, es muy anterior a la era cristiana. En el Ramayana podemos verificar el insólito caso de Rama, quien ciertamente fuera bautizado por su gurú. Incuestionablemente, nadie recibía en los antiguos tiempos el agua bautismal, sin haber sido antes plenamente instruido sobre los misterios del sexo. Es pues el sacramento del bautismo, un pacto de magia sexual. Resulta extraordinario que al ingresar en cualquier escuela de misterios, lo primero que se recibía, es el sacramento del bautismo. Es indispensable, es urgente, transmutar las aguas puras de vida en el vino de luz del alquimista. Solo así es posible lograr la autorrealización íntima del ser. En el orco de los clásicos, en el limbo, encontramos a muchos hombres ilustrados que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. Equivocados, sinceros, llenos de magníficas intenciones, pero equivocados, gentes que creyeron posible la liberación sin necesidad de la magia sexual. Así pues, en la primera región sublunar, bajo la epidermis de este planeta en que vivimos, moran fríos y sepulcrales los difuntos. Uno siente verdadera tristeza, supremo dolor, al contemplar a tantos millones de desencarnados vagando con la conciencia dormida en la región de los muertos. Vedlos ahí, como sombras frías, con la conciencia profundamente dormida, como espectros de la noche. Las sombras de los muertos van y vienen por todas partes en el primer círculo dantesco, se ocupan en las mismas actividades de la vida que pasó, sueñan con los recuerdos del ayer, viven totalmente en el pasado. Pregunta. ¿Nos ha explicado usted, maestro, que en la primera región subterránea sublunar, denominada limbo, habitan las almas de los que no han sido bautizados, entendiéndose por bautismo un pacto de magia sexual? Lo que me mueve a hacer la siguiente pregunta, ¿acaso todos los seres que no han practicado magia sexual, penetran a dicha región automáticamente al desencarnar? Respuesta del maestro Samael. Distinguido amigo, su pregunta resulta bastante interesante, y me apresuro a responderle. Quiero que ustedes comprendan, que la primera región sumergida, es como la antesala del infierno, obviamente viven allí las sombras de nuestros seres queridos, millones de seres humanos que jamás transmutaron las aguas seminales en el vino de luz de la alquimia. Son pocas aquellas esencias, aquellas almas, que después de la muerte, logran realmente unas vacaciones en los mundos superiores. Es indubitable que la mayor parte de los seres humanos retornan de inmediato a un nuevo organismo humano, pasando una temporada en el limbo antes de reincorporarse nuevamente. Sin embargo, debido al estado crítico en que actualmente vivimos, innumerables fallecidos se sumergen definitivamente en los mundos infiernos, pasando por las esferas tenebrosas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La última de estas regiones es definitiva. Allí pasan los perdidos por la desintegración final, la muerte segunda, tan indispensable. Gracias a esta espantosa aniquilación, la esencia, el alma, logra liberarse de las regiones del Tartarus, para ascender a la superficie planetaria y reiniciar una nueva evolución, que habrá de recomenzar inevitablemente desde el reino mineral. Pregunta. Como debe entenderse, venerable maestro, lo que en el lenguaje de la Iglesia romana se dice, que al limbo entran los niños inocentes. Respuesta del maestro Samael.
Distinguido amigo, esto de los niños inocentes hay que entenderlo en forma simbólica, alegórica. Interprétese la palabra inocente, no en su forma prístina original, sino como ignorancia radical. Ciertamente, aquel que desconoce los misterios del sexo, es ignorante, aunque presuma de sabio y posea una vasta erudición. Recuerde que hay muchos ignorantes ilustrados que no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. ¿Entendido? Pregunta. Maestro, ¿quiere usted decir que la persona que no ha fabricado sus cuerpos solares no ha sido bautizada? Respuesta del maestro Samael. Distinguido joven, me alegra su pregunta, la que nos da base para una bella explicación. Las sagradas escrituras hablan claramente del traje de bodas del alma, el tusoma eliacon, el cuerpo de oro del hombre solar, viva representación de los cuerpos suprasensibles que toda criatura humana debe formar. En nuestros pasados libros, ya hablamos claramente sobre el trabajo relacionado con la creación de los cuerpos existenciales del ser, y por ello creo que nuestros estudiantes gnósticos podrán ahora entendernos. Es indubitable que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no posee tales vehículos, y por lo tanto debe crearlos, trabajando en la fragua encendida de Vulcano, el sexo. Me viene a la memoria en estos instantes, el caso de un amigo que desencarnó hace ya algunos años. Aquel era un gnóstico convencido, sin embargo, no alcanzó a fabricar sus cuerpos existenciales del ser, esto pude evidenciarlo en la región de los muertos, en el limbo. Fuera del cuerpo físico le encontré, tenía aspecto gigantesco, y su rostro espectral era ciertamente de panteón o cementerio. Anduve con él por distintos lugares, por diversas calles de una ciudad. Incuestionablemente bajo la región tridimensional de Euclides, en el limbo. ¿Está usted muerto?, le dije. ¿Cómo? Imposible, yo estoy vivo. Tal fue su respuesta. Al pasar cerca de una regia mansión, le hice entrar con el propósito de que se mirase en un espejo, él obedeció mi indicación y entonces lo vi muy sorprendido. Trate de flotar, continué diciéndole, de un saltito, para que se convenza usted de que ya está muerto. Aquel fantasma, obedeciendo, quiso volar, mas lo vi precipitarse de cabeza, en vez de ascender como las aves. En esos instantes asumió diversas figuras animalescas. ¿Tiene usted ahora forma de caballo, de perro, de gato, de tigre? Así le fui diciendo conforme sus distintas facetas animalescas resaltaban. Ciertamente, aquel fantasma estaba formado por un conjunto de yoes pendencieros y gritones, que se penetraban y compenetraban mutuamente sin confundirse. Inútiles fueron mis esfuerzos. Aquel desencarnado no pudo entenderme, era un habitante de la región de los muertos, una suma de yoes personificando defectos psicológicos. A pesar de que aquel amigo había conocido la gnosis, no había logrado fabricar su cuerpo astral. Ahora solo tenía ante mi vista un conjunto de fantasmas, dando la impresión de una personalidad de fachada. Es obvio que tal sujeto no había recibido el sacramento del bautismo. Con otras palabras diremos, que no había transmutado las aguas puras de vida, en el vino de luz de los alquimistas. Pregunta. Maestro, ¿quiere decir entonces, que los que habitan en la región de los muertos, o sea el limbo, siempre tendrán la oportunidad de retornar a una nueva matriz? Respuesta del maestro Samael. Distinguido amigo, no olvide usted que el dios Mercurio, con su caduceo, saca siempre a las almas sumergidas en el orco, con el propósito de reincorporarlas en un nuevo organismo. Solo así es posible que un día cualquiera, podamos ser bautizados de verdad. ¿Entendido? Pregunta. Querido maestro, yo entiendo que al limbo ingresan la esencia y los yoes del difunto, pero que no es una región de sufrimientos. ¿Estoy en lo correcto? Respuesta del maestro Samael. Distinguido caballero, ya que usted habla sobre esencia y sobre yoes, es bueno que pongamos las cartas sobre la mesa de una vez, para aclarar conceptos y definir posiciones doctrinarias. Muchos creen que el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, es algo demasiado individual. Así lo suponen equivocadamente los múltiples tratadistas de la moderna psicología. Nosotros, los gnósticos, vamos más lejos, nos gusta profundizar, ahondar en todos estos misterios, inquirir, indagar, etcétera, etcétera, etcétera. El yo no posee individualidad alguna.
es una suma de diversos agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos, un manojo de errores, pasiones, odios, temores, venganzas, celos, ira, lujuria, resentimientos, apegos, codicias, etcétera, etcétera. Estos diversos agregados tienen formas animalescas variadas en las regiones hipersensibles de la naturaleza. Al morir, todo ese conjunto de yoes pendencieros y gritones, toda esa variada gama de agregados psíquicos, continúa más allá del sepulcro. Dentro de tales valores negativos, se halla enfrascada nuestra esencia anímica, el material psíquico. Es pues ostensible que tal materia anímica embutida dentro del ego se sumerge en el orco, en el limbo, para retornar un poco más tarde a este mundo físico. Pregunta. Maestro, para una persona dormida común y corriente, sería una continuación de su vida el limbo. Respuesta del maestro Samael. Amigo, joven que hace la pregunta, considero que esta, está un poco equivocada. Es necesario preguntar mejor para aclarar. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Toda personalidad es hija de su tiempo. Nace en su tiempo, muere en su tiempo. Aquello que continúa más allá del sepulcro es el ego, suma de diversos agregados psíquicos animalescos y brutales. Cuando yo contemplaba al amigo de mi relato, con dolor, pude entender que la personalidad de aquel había sido aniquilada. Todo lo que tenía ahora ante mi vista era una suma de grotescas figuras animalescas, penetrándose y compenetrándose mutuamente para dar una falsa apariencia de personalidad, sepulcral, fría, espectral. ¿Qué se había hecho de mi amigo? ¿Dónde estaba? Como quiera que no había fabricado el cuerpo astral, es obvio que había dejado de existir. Si mi amigo hubiera fabricado un cuerpo astral mediante la transmutación sexual, si hubiera practicado magia sexual realmente, es claro que sí habría fabricado el vehículo sideral, y entonces habría continuado con su personalidad astral en las regiones hipersensibles de la naturaleza. Desgraciadamente este no había sido el caso. Ser bautizado, pues, implica haber practicado magia sexual. Quien no ha procedido así, no ha recibido las aguas sacramentales, es un habitante del limbo. Pregunta. Maestro, esta falsa personalidad formada por estos grotescos yoes, que en un tiempo era su amigo, ¿podría llegar a ser su enemigo en esa región sin futuro? Respuesta del maestro Samael. Joven amigo, es urgente que usted comprenda que el ego está constituido por muchos yoes, y que algunos de estos, pueden ser nuestros amigos o nuestros enemigos. Indubitablemente, algunos yoes de aquel fantasma, al cual me he referido, continúan siendo amigos míos, mas otros, es obvio que pueden ser enemigos, o simplemente grotescos fantasmas indiferentes. En todo caso, es el ego quien retorna desde la región del limbo para repetir, en este mundo físico, todos los dolorosos dramas de las existencias pasadas. La personalidad, como ya dije, es perecedera, no retorna jamás, y esto es algo que usted deberá comprender claramente. Sepa diferenciar entre el ego y la personalidad. ¿Comprendido? Pregunta. Debo entender, maestro, que el verdadero sacramento del bautismo lo puede recibir solo el que se inicia en el camino del filo de la navaja. Respuesta del maestro Samael. Distinguido señor, el auténtico sacramento del bautismo, como ya dije en esta plática, es un pacto de magia sexual. Desgraciadamente, las gentes pasan por la ceremonia bautismal, por el rito, pero no cumplen con el pacto jamás. Debido a eso es que ingresan al limbo. Si las gentes cumplieran con ese pacto religioso, entrarían de lleno en la senda del filo de la navaja, en aquel sendero citado por Cristo cuando dijo, «Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan». Es indispensable saber que el camino secreto que conduce a las almas hasta la liberación final, es absolutamente sexual. Pregunta. Maestro, entonces los desencarnados que tienen derecho a unas vacaciones, son los que han empezado a practicar magia sexual. Respuesta del maestro Samael. Distinguida señora que hace la pregunta, le invito a comprender que el ego jamás puede entrar en las regiones celestes. Para los agregados psíquicos solo existe el abismo y la muerte segunda. ¿Entendido? Sin embargo, vamos más al fondo para dilucidar y esclarecer esta plática. Cuando el ego no es demasiado fuerte,
Cuando los agregados psíquicos son muy débiles, logra la esencia pura, el alma, liberarse por algún tiempo, para entrar en las regiones celestes y gozar de algunas vacaciones antes de retornar a este valle de lágrimas. Desgraciadamente, hoy por hoy, el ego animal se ha hecho muy fuerte en muchas personas, y por tal motivo, ya las almas humanas no tienen la dicha de tales vacaciones. Ciertamente son muy raras, hoy en día, aquellas almas que logran penetrar en el Devachán como dicen los teósofos, o en el causal. Quiero que todos ustedes comprendan el hecho concreto de que, aquellas almas, hoy por cierto muy raras, que pueden gozar por un tiempo de tan felices vacaciones entre la muerte y el nuevo nacimiento, son lo que podríamos llamar en el mundo, gentes muy buenas. Debido a esto, la gran ley les recompensa después de la muerte. ¿Entendido? Pregunta. Maestro, esas almas que logran escaparse del ego para disfrutar de unas vacaciones, al reingresar en otra matriz, tienen que volverse a embotellar en el ego. Respuesta del maestro Samael. Amigos, el ego solamente puede ser destruido, aniquilado, en dos formas. Primero, mediante el trabajo consciente en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Segundo, en los mundos infiernos, mediante la involución sumergida, pasando por espantosos sufrimientos. Incuestionablemente, las vacaciones celestes no disuelven el ego. Una vez que la esencia, el alma, agota los frutos de su recompensa, al retornar a este valle de lágrimas, ha de quedar previamente embotellada entre su ego, el yo, el mí mismo. Pregunta. Maestro, cuando la esencia retorna a una nueva matriz embotellada en el ego, después de esas vacaciones, ¿no trae el anhelo de liberarse para lograr su autorrealización? Respuesta del maestro Samael. Distinguida dama, su pregunta es magnífica. Quiero decirle a usted en forma enfática lo siguiente, el ascenso a los mundos superiores nos reconforta y ayuda. Cuando la esencia regresa de unas vacaciones en los mundos superiores de conciencia cósmica, viene fortalecida y con mayor entusiasmo. Entonces lucha incansablemente por conseguir su liberación total. Sin embargo, todo esfuerzo resultaría inútil si no cumpliese con el pacto de magia sexual, contenido en el sacramento del bautismo. Pregunta. Maestro, ¿podría decirnos cómo son las regiones del primer círculo dantesco, o de la luna, cómo se vive y qué es lo que se hace? Respuesta del maestro Samael. Al caballero que hace la pregunta, pasó a responderle de inmediato. El primer círculo dantesco, sublunar, representado por todas las cavernas de la Tierra, visto internamente resulta bastante interesante. Allí encontramos la primera contraparte sumergida de nuestras ciudades, calles, aldeas, comarcas y regiones. No es pues de extrañar el que en esta región se viva una vida semejante a la actual, en modo alguno nos debe asombrar el hecho de que los fallecidos visiten las casas donde vivieron, o ambulen por aquellos lugares que antes conocieron, ocupándose en los mismos oficios o trabajos que solían hacer. Recuerdo el caso patético de un pobre cargador de fardos pesados. Su ego anduvo después de muerto, llevando sobre sus espaldas una carga, bulto o fardo. Cuando quise hacerle comprender su situación, cuando le di a entender que ya estaba bien muerto y que no tenía por qué estar cargando fardos pesados sobre su cuerpo, me miró con ojos de sonámbulo. Tenía la conciencia dormida. Fue incapaz de comprenderme. Los difuntos siguen vendiendo en sus almacenes, o comprando mercaderías, o manejando automóviles, etcétera, 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 cada cual en aquellos trabajos en que antes estaba ocupado. Resulta asombroso ver esas cantinas llenas de embriagados desencarnados, esas casas de prostitutas, fornicando todavía después de muertas, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta. Maestro, ¿qué proceso siguen los que habitan en el limbo, para retornar a este mundo tridimensional? Respuesta del maestro Samael. Aquellos que habitan en el limbo deben recapitular la vida que acaban de pasar, revivirla lentamente. Concluido tal proceso retrospectivo, todos los actos de nuestra vida anterior quedan simplemente reducidos a matemáticas. Entonces los jueces del karma, nos hacen retornar a este valle de lágrimas, con el propósito de que enmendemos nuestros errores y busquemos el camino que ha de llevarnos a la liberación final. Eso es todo.